Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al CAP Corp la organización de este evento y, sobre todo, en un año tan complicado como el que nos ha tocado vivir con la famosa pandemia del COVID y, bueno, que ha sabido adaptarse y transformarse en un CAP Corp Labs que estoy convencido de que se hablarán de cosas muy interesantes. Para ello, esta tarde vamos a hablar de cómo realizar un deal con éxito. Me quiero presentar yo antes. Soy Gonzalo Guzmán, director comercial de Marsh McLennan Companies. Y para ello, y para hablar de cómo organizar o cómo estructurar o cómo transformar un deal en que sea un perfecto éxito, contamos con un panel de magníficos ponentes. A mi izquierda tenemos a Carlos Conti. Me vais a permitir que lea un poco el currículum de Carlos, pero Carlos tiene una amplia experiencia en el sector del capital riesgo, habiendo trabajado desde el lado del capital en varios fondos de private equity, así como de la deuda, formando parte del equipo de leverage finance de BNP Paribas en París. Desde que se incorporó en Inverready en 2011, Carlos lideró el lanzamiento de la división de financiación híbrida, desde la cual se han lanzado 4 fondos y formalizado más de 30 operaciones. La división fue galardonada por Preqin como la gestora con mejor desempeño de Europa de forma sostenida en sus fondos. Carlos hoy es socio de GAE Inversión, el fondo de private equity lanzado por Inverready. GAEA tiene un enfoque de inversión flexible, pudiendo invertir en forma de mayorías, minorías y financiación híbrida. Con anterioridad, Carlos fue parte de los equipos de mercados de capitales de JP Morgan en Londres y en el equipo de Money de UBS en Nueva York. Tiene un MBA por IES. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos a Gonzalo de Rivera, consejero delegado y socio de Alantra. Gonzalo cuenta con 26 años de experiencia en el sector del capital riesgo, en los que ha trabajado en varias de las firmas más prestigiosas del mercado español. Tras su paso por Excel Partners, Mercapital, Impala Capital Partners y Alantra Private Equity, Gonzalo ha adquirido una visión integral de las dinámicas del sector del capital riesgo, habiendo liderado operaciones de alimentación, packaging, industria, turismo y distribución. Actualmente es consejero de Unión Martín, ROQ, y, ¿que lo he dicho bien, Gonzalo? ROQ, ROQ. Ah, ROQ, Hiperbaric y Salto. Gonzalo se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Boston y posee un MBA por el IMD de Suiza. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Encantado de estar aquí con vosotros. Y en tercer lugar tenemos a Rafael Garcés. Rafa es experto en banca de inversión y energías renovables con más de 30 años de experiencia profesional adquirida en el ámbito financiero y bancario, donde ha trabajado en BBVA, Continental Illinois Bank, Banesto, Caja Madrid y Bankia. Desde 2016 es director de inversiones de Audax Energía y miembro del Consejo de Administración de empresas como Audax, Fersa, Inversis Banco, CIFI, titulación de activos, Bankia Bolsa, presidente de Madrid Leasing y miembro del Comité de Control del Fondo de Pensiones de Bankia. Es profesor invitado del Organismo Internacional de Energía Atómica para Energías Renovables, no, o fue, del 2015 al 2019. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros del 2010 al 2016. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en valoración de empresas por el Instituto Español de Analistas Financieros y tiene un programa avanzado de especialización en opciones y futuros financieros por Option and Future Institute. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Pues sin más, y después de presentar a este elenco de ponentes que tenemos hoy, esta tarde aquí con nosotros, os voy a lanzar esta primera pregunta, que sí me gustaría que fuese para los tres, y la verdad que la primera pregunta pues no podría ser otra que un poco viendo la situación actual, la situación sanitaria por el COVID, pero además la inestabilidad política y regulatoria que estamos viviendo, ¿cómo están afectando esto a los deals? ¿Cuáles son los principales riesgos que os enfrentáis en este momento o cómo está afectando a la inversión extranjera? Ahí os lo lanzo. Si quieres, Carlos, tú primero. Muy bien, pues la verdad que creo que todos estaremos, creo, de acuerdo en que hace un año nadie se esperaba esto y lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos, ¿no? Y,
Y si separamos la pregunta en dos, ¿cómo está afectando a la cartera de participadas? Parece que desde la prensa en general o la opinión generalizada es una torre que se derrumba por diferentes flancos, y nosotros lo que estamos viviendo es, de hecho, que partes se derrumban, partes aguantan y partes de la torre se fortalecen. Porque al final esto lo que es el mayor estrés test, tanto en duración y como magnitud, que nos podíamos imaginar. Y las compañías, pues muchas están adaptándose bien, muchas sus modelos de negocio o productos están más adaptados a la situación actual, y otras están viendo pues cómo reinventarse para sobrevivir, ¿no? Por lo que el mensaje creo que no es tan malo como podía pensar uno leyendo la prensa económica. Y desde un punto de vista de operaciones nuevas, por lo menos por nuestro lado, diría que estamos expectantes, observando de manera expectante. Porque si ahora uno pensaría que es cuando los fondos tendríamos que ser más útiles como aportadores de financiación, no estamos viendo tanta demanda como el contexto llamaría. Y puede que sea por el impacto del apoyo de los préstamos ICO, que ha permitido pues, aguantar este primer golpe. Las compañías puede que no vean necesario llamar a un socio externo para reforzarse, y el 2021 veremos cómo se sigue financiando ese golpe, que seguirá, y luego, evidentemente, toda esa financiación que se está obteniendo ahora pues habrá que pagarla o refinanciarla, por lo que nosotros estamos expectantes para ver cómo evoluciona todo. Gracias, Carlos. Interesante las cosas que comentas del ICO, que luego igual profundizaremos o cómo os estáis adaptando. Gonzalo, ¿tu opinión? Bueno, mi opinión coincide bastante con la de Carlos. Yo diría que el private equity no es una excepción o no vive ajeno a lo que es la circunstancia actual, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo diría que ahora estamos viviendo una situación atípica del sector, que, insisto, es un poco el reflejo de cómo está la economía en general y la incertidumbre en general, ¿no? Pero si eso lo bajamos al terreno de la actividad de private equity y de deals, pues yo creo que la situación actual, dentro de esa atipicidad normal, por otro lado, se caracteriza, en mi opinión, por una serie de características o aspectos, ¿no? Una es, sigue habiendo interés por invertir. Es decir, existe todavía mucha liquidez en el mercado. Aproximadamente se estima que en el 2020 hay unos 4.000 millones de euros de cantidad de dinero disponible para invertir, que es aproximadamente un 12, un 13% más de lo que había disponible en el 2019, con lo cual siguen existiendo ganas de invertir, sigue habiendo liquidez tanto por la parte del equity como por la parte de la deuda, y sigue habiendo, reconozcámoslo, presión por invertir, porque ese dinero que se ha levantado, pues hay que ponerlo a jugar y dar rentabilidad a los inversores, ¿no? Con lo cual, yo no veo, falta de ganas por parte del sector en invertir. Es verdad que sí que hay más cautela, como bien indicaba Carlos, pues porque la visibilidad sobre los activos y la evolución de las compañías pues es menor, ¿no? Pero yo sí diría que existe ese interés por invertir, ¿no? Y como lo decantas a la realidad, pues otra característica, o la segunda que yo resaltaría, es la polarización. Yo veo un mercado muy polarizado. Es decir, hay operaciones, sectores que atraen muchísimo interés, pues los sectores que ahora son más refugio, que se están comportando mejor en el contexto de la pandemia del COVID, pues como puede ser alimentación, como puede ser base tecnológica, como puede ser salud, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones suscitan un interés por gente especializada en los sectores y por gente generalista, lo cual conlleva a ver operaciones que se están realizando unos precios, incluso yo diría, por encima de pre-COVID. O sea, que en ese tipo de activos sí ha habido mucho interés. Y después están los activos, digamos, que han sufrido algo más, que en el corto plazo se están viendo afectados, y ahí sí es donde veo la cautela que hacía mención Carlos. Yo creo que tanto el comprador pues está más cauto, pero sobre todo lo que nos ha producido ahí es no se ha cerrado el gap entre oferta y demanda de precio, porque el empresario pues todavía está un poco, digamos, dopado en cuanto a la liquidez que ha recibido por diferentes medios. Yo creo que todavía no se ha puesto de manifiesto el problema de solvencia que vendrá. Entonces, en ese tipo de compañías el mercado está más parado. Entonces, esa es la segunda característica.
Tercera característica del sector, yo digo, en mi opinión, ahora es, pues para hacer deals como a todos nos gustan, más de carácter bilateral, propietarios y demás, pues es más difícil. La verdad es que es más difícil porque las limitaciones físicas que nos impone el COVID en cuanto a reuniones, viajes y demás, pues dificultan mucho la ejecución de operaciones. Y no nos olvidemos que en nuestra actividad hay una gran parte de generar empatía, de generar confianza, de generar credibilidad por parte del empresario barra accionista y el private equity. Y eso, pues con formatos de Teams y demás, pues no se puede hacer. Yo creo que todos esos formatos digitales funcionan muy bien para la ejecución barra seguimiento, para el teletrabajo en definitiva, pero no funcionan bien para la televenta. Entonces, yo creo que ahora se caracteriza por mayor dificultad. Nosotros este año hemos tenido suerte porque al final de año habremos cerrado tres operaciones nuevas, pero las tres, y eso más o menos significa unos 100 millones de euros de equity, un poco más invertido, pero las tres eran operaciones que venían del pasado y que por tanto pudimos generar esa confianza. Pero generar operaciones nuevas ahora yo creo que es más complicado fuera del entorno competitivo, ¿no? Y el cuarto aspecto que yo resaltaría es, hay mayor dificultad para el levantamiento de dinero. Yo creo que ahí sí España tiene una situación un poquito más precaria o más difícil que el resto de países. Yo creo que el hecho de que el COVID a España, tanto desde el punto de vista en términos económicos como desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, pues salga en un ranking dentro de los peores del mundo, pues eso sí dificulta la capacidad de atraer dinero extranjero que invierta en España. Yo creo que eso es una cosa que, bueno, pues ahora mismo está en entredicho y que entre todos tendremos que ir trabajando pues, para convencerlo. Yo creo que esas son las cuatro características. Muchísimas gracias, Gonzalo. Has hablado de dificultad para levantar esto último, también has hablado de presión por invertir, luego también andaremos en estos temas. Rafa, desde el punto de vista corporativo, y además como Audax, que estáis en un sector de máxima ahora mismo, digamos, difusión, como es el tema de renovables, que estáis en boca de todos, ¿qué nos puedes contar un poquito de cómo está la situación actual? Bueno, lo primero, dar las gracias a Captor por la invitación a participar en este panel y decir que nosotros estamos en un sector que, por fortuna, pues es un sector que todo el mundo necesita energía y, por tanto, digamos que somos un poco refugio. Lo que sí nos ocurrió cuando saltó la pandemia es que nosotros, que estamos en siete países, cuando se nos contaba desde la filial italiana lo que venía, la verdad es que no dábamos crédito a lo que nos estaban contando, hasta que nos enseñaban fotografías e incluso pues, vídeos cortos de mirar lo que está pasando de verdad, que esto no es broma. Eso nos permitió hacer un plan de contingencia muy rápido, todo el mundo a teletrabajar, como todos, y lo primero que hicimos fue salvaguardar la caja. O sea, lo primero, vamos a guardar la caja, vamos a tener líquido disponible porque no sabemos la que va a venir. Afortunadamente, yo creo que el ICO ha hecho una labor muy buena, ha facilitado mucha liquidez. Es verdad que no estamos viendo lo que ha pasado porque hay un cierto... está el mercado un poco adormecido y vamos a ver la solvencia real dentro de unos meses. Curiosamente, la bajada del precio de la energía, los dos componentes de bajada de consumo, pues al final nos va a afectar no más allá de un 20% conjugando los dos aspectos, que no es mucho, no es mucho todavía. Y lo que nosotros, desde el punto de vista de compañía, lo que dices es, bueno, esto no va a acabar así, en el sector de comercialización hay más de 200 compañías, vamos a tener caja porque aquí alguno va a desaparecer. Y no sabemos cuándo vendrá el movimiento, pero vendrá. ¿Y veis oportunidades, Rafa? Sí. Si las hay, yo creo que ahora el sector en el lado de generación está un poco loco en los precios de nuevas plantas y sobre todo puntos de conexión, estar en ready to build y demás, pero que eso tenderá a racionalizar. Yo creo que el Ministerio hizo una buena labor en el verano. Bueno, pues aquellos que habían conseguido avales con puntos de conexión pero no ejecutaban, decir, oye, pues si no ejecutas, ahora te voy a ejecutar yo con el aval. Yo creo que eso ha puesto cierta racionalidad
y que nos permitirá a futuro, pues a los que sí operamos de verdad, poder hacer cosas. Yo creo que la ventaja está en estar en un sector defensivo. Sí es verdad que hay mucho actor que quiere entrar, ya veremos cuáles de ellos son capaces de hacerlo. Y nuestra visión es, ¿va a haber oportunidades en el sector? Seguro que sí, aquí o fuera de España. La última que hemos hecho nosotros ha sido en septiembre, que hemos comprado una compañía de comercialización en Hungría, que es el séptimo país en Europa donde estamos trabajando ya. Y la verdad es que la manera de consumir y de comprar energía en los clientes no tiene nada que ver de un país de Europa a otro. No nos parecemos en mucho. Y hay países que la pandemia pues no les afecta a la manera de comercializar, y en otros como el nuestro pues curiosamente afecta más, que se necesita esa relación física que de otra manera no podemos tener. Gracias, Rafa. Vamos a entrar ya un poquito de lleno en la estructuración de un deal. Carlos, me gustaría saber qué aspectos tenéis vosotros en cuenta a la hora de estructurar un deal. O sea, qué aspectos, qué valoráis, qué veis, qué parámetros, cómo lo ejecutáis. Gonzalo ha utilizado una palabra que creo que es muy aplicable para cualquier deal, que es empatía. Como decía un profesor que tuve, que estaba frustrado porque los alumnos dedicaban más tiempo a contabilidad o finanzas corporativas que a su asignatura, que era recursos humanos, nos dijo una vez en clase: esta es la más importante de todo el programa y ya veréis que tengo razón. Y la verdad es que tenía razón, y las personas y entender las situaciones de cada uno creo que es la clave para que las cosas salgan. Eso aplicado a la operación, entiendo que la estructuración y el diseño de una operación lo que tiene que tener en cuenta es todos los stakeholders de la operación, que son accionistas, que muchas veces no todos piensan lo mismo, la empresa, lo que necesita la empresa, acreedores, para que estén contentos y tranquilos, y el inversor, para que el riesgo de retorno de la operación pues le compense y les dé acomodo a todas estas personas. Porque si te olvidas de esta parte y te centras solo en precio, por ejemplo, y de hecho los procesos organizados dificultan más, esto también que decía Gonzalo, dificultan más avanzar en esa parte más empática de la operación, pues te hacen perder los matices. En el caso de los accionistas, pues puede que vendan el 100%, pero puede que haya dos que no querían vender, y de hecho ese es el equipo responsable del éxito, ya has comprado a los que están haciendo que esto funcione. Puede que el vendedor no sepa que tú estás dispuesto a pagar más si en vez de hacer esto 100% en capital, lo haces con un convertible, pagando prima, pero con una garantía adicional en forma de algún tipo de activo o acuerdo. Otro caso sería en ampliación de capital, que uno piensa que ha tenido una buena operación porque ha entrado un buen valor y se ha quedado un porcentaje alto de la compañía, y lo que acaba de hacer es convertir un emprendedor en un trabajador y bajar el potencial de éxito de su inversión. Y todo esto lo solucionas sabiendo lo que le pasa a las diferentes personas que están involucradas en la operación, por lo que o sea, al final la parte analítica es importante, pero también hay un valor que comentábamos puertas atrás del tema emocional y tema de las personas, ¿no? Que, o sea, de conocer bien cómo es la persona que te encuentras delante, ¿no? Diría que la parte analítica es más la parte más commodity de la operación. ¿Sí? Y yo creo que la otra, como decía Gonzalo antes, es la que te permite diferenciarte o proponer algo que sea bueno para todos, porque al final la operación es a largo plazo, y si hay alguien que no está contento con la operación, seguro que no sale bien. Está claro, sí, la verdad que hay muchos parámetros que controlarlos todos muchas veces es difícil, ¿no? Gonzalo, hablábamos, efectivamente, yo creo que hemos hablado de riesgos ahora también, ¿no? Que son inherentes a cualquier operación, ¿no? Pero ¿cuáles son para vosotros o desde Alantra, cómo veis los principales riesgos que os podéis encontrar en una operación, y si los tenéis identificados, cómo los mitigáis o qué criterios establecéis para mitigarlos?
Bueno, hay muchos, yo creo, Gonzalo, pero yo quizá me centraría en tres, ¿no? El principal, en mi opinión, y ese es recurrente en cualquier tipo de operación, es en el acertar con el juicio de valor sobre la compañía, su plan de negocio, la viabilidad de la misma, en definitiva, el juicio de valor sobre la calidad de la oportunidad y la calidad de la inversión. Ese es uno. Dos, y ahora profundizaré un poquito en cada uno de ellos. Dos es un poco muy típico, o sea, tener foco y ser muy fiel a los criterios de inversión de uno y saber qué es lo que quiere y espera de la oportunidad en cuestión y aplicarlos y tener la cabeza muy fría al respecto, ¿no? Y tres, por último, que es más la parte de más commodity, como bien decía Carlos, pero no por ello menos importante, es la estructuración puramente dicha, ¿no? Entonces, si analizamos un poquito los tres, en relación a tu pregunta, Gonzalo, los mitigantes, o sea, ¿qué se hace para minimizar el errar en el juicio de valor sobre la inversión? Y eso, pues, es muy difícil, son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí el mitigante fundamental es un poco la anticipación y tener el mayor conocimiento posible sobre la compañía, su sector y el equipo directivo, bien avanzado el proceso o bien antes incluso de sentarte con ellos. El realmente poder tener tiempo de calidad, dedicación, como para sentarse con el equipo directivo, ver cuáles son sus capacidades, qué tipo de plan de negocio quieren hacer, si realmente tienen los miembros necesarios como para llevarlo a cabo, entender exactamente cuáles son las ventajas o los hechos diferenciales de la compañía en el sector en el que opera, anticiparte en el análisis de la due diligence comercial, no esperar a tener ya, digamos, la exclusividad o la parte más formal hecha, sino anticiparte y conocer bien el sector en el que opera. Todo eso, que en definitiva es planificación y tener un conocimiento profundo de la compañía, ex ante, te diría yo, en nuestra opinión es clave. Nosotros eso lo intentamos hacer pues cada vez más utilizando lo que nosotros llamamos una red de expertos industriales, que en nuestro caso son 30 personas que trabajan en exclusiva con nosotros, o dos operating partners que se acaban de incorporar a nuestro equipo, pues para que nos den esa visión más empresarial, más de gestión, más no tanto de formato de información enlatada, sino de verdad de conocimiento profundo, ¿no? Y eso al final lo único que hace es te permite tener una información un poquito más de calidad, un poco más de matices, como decía Carlos, pues para intentar errar lo menos posible en cuanto a ese juicio de valor, ¿no? O sea, en definitiva, anticiparte a y no esperar y empezar el proceso de entendimiento cuando la oportunidad está ya en el mercado o se ha identificado. Eso es uno. Después, para mí es muy importante la gestión en private equity del coste de oportunidad. Nosotros somos un sector, o por lo menos es mi experiencia, acostumbrados a gestionar el no. De cada 100 operaciones que analizamos, pues hacemos una, dos o tres con suerte, ¿no? Entonces, y hay que tener muy claro los criterios de inversión. Y hay que tener muy claro qué se espera de una compañía, de una oportunidad de inversión. Y hay que ser tremendamente frío. Y si ves que tú no le encajas al empresario por las razones que sean, o la oportunidad puede ser buena, pero no encaja dentro de tus criterios de inversión, pues parar, pasar página y a la siguiente. Porque si no, corres el riesgo de meterte en la típica dinámica de, bueno, ya que estoy, como seamos francos, no es fácil hacer operaciones, pues te metes un poco en la rueda e intentar empujarla, y muchas veces hace que trabajes, agotes al que tienes enfrente, te agotes tú, inviertes muchos recursos y al final fracasas en la inversión porque al final no encaja bien. Con lo cual, foco y ser muy estricto en tu criterio de inversión y aplicarlo fríamente, importantísimo, ¿no? Y tercero, mencionaba la estructuración. Pues al final, una estructuración adecuada de equity y deuda, con independencia de la estructura de deuda que utilices, pues bien parida desde el principio y sobre todo muy alineada con los intereses de lo que quiere hacer los empresarios, pues es muy importante, ¿no? Y ahí yo creo que también es muy importante la gestión de todo el tema de declaraciones y manifestaciones y las garantías, que suele ser un punto de fricción junto con el pacto de accionistas, que a veces se cargan las operaciones, porque al final pues estás hablando de dineros y de quién representa qué y quién garantiza qué. Y ahí nosotros últimamente cada vez estamos utilizando más, y creo que en el sector es una tendencia, los seguros de declaraciones y manifestaciones, que de alguna manera pues minimizan la fricción y la discusión sobre esa parte, que casi siempre se deja para el final, pero puede romper una relación de muchos meses pues porque no la has gestionado bien, ¿no? Entonces también la parte de la estructuración creo que es importante, yo diría que esas tres cosas. Me alegra mucho escuchar la tercera parte, lo que comentabas de manifestaciones y garantías, que por lo que a mí me toca, estoy encantado que cada vez más los private equity, no solo los private equity, sino los corporates también, utilicéis este tipo de herramientas.
Rafa, desde un punto de vista, gracias Gonzalo, Rafa, desde un punto de vista corporativo, o sea, seguro que os diferenciáis en algo con los private equities. ¿Vosotros qué riesgos os encontráis? Bueno, lo primero que hacemos es no meternos en aquello que no sabemos. Eso lo tenemos muy claro. Nosotros sabemos de muy poquitas cosas y solo entramos en esas. Lo segundo es que cada vez que hacemos una adquisición, normalmente lo que hacemos es encapsular esa adquisición para que, por lo que sea, nos hayamos equivocado y no afecte al resto del grupo. No nos ha pasado, pero nos puede pasar. Que haya algo dentro que no hayamos visto, porque no hayamos sido lo suficientemente precavidos. Hasta ahora no nos ha pasado, pero la estrategia del grupo es, oye, cualquier adquisición queda aislada completamente y, aunque implosionara, no afecta en ninguna medida al resto del grupo. Y el resto de las cosas, nos parecemos mucho al trabajo que están haciendo los private equity, y es hablar mucho con la contrapartida, mucho, y hacerle partícipe de un proyecto común. Una de las cosas que nosotros sí hacemos es, en cada adquisición, los accionistas que venden, salvo que sea una multinacional enorme la que vende, pero si son accionistas les hacemos partícipes de nuestro proyecto, de manera que nos acompañen durante un plazo de tiempo, el que ellos consideren, 3, 5 años, lo que sea, pero que estén con nosotros y poder aprovechar ese conocimiento de cara a futuro. Es lo que estamos haciendo. Gracias, Rafa. Carlos, ¿cómo tratáis de diferenciaros vosotros? Un proceso en el que estáis compitiendo varios. ¿Cómo tratáis de diferenciaros para que llegue a buen puerto y sea un resultado positivo? Justamente lo que intenta GAEA desde que se lanzó y como elemento de diferenciación es la estructuración para hacer el deal que sea bueno para todos. Más que aceptar el deal, buscar la operación que encaje y, pues, con los ejemplos que daba antes, que todo el mundo se haga contento, ¿no? Y eso entiendo que lo consigues pensando bien la estructura de la operación y instrumentarla. Por lo que te permite la estructuración es tener la ventaja competitiva, que es flexibilidad. Tenemos mucha flexibilidad a lo que precisa la empresa y la operación. Y un ejemplo sería una operación o una compañía que no quiere abrir su capital bajo ningún concepto, que a veces pasa, y es una empresa familiar y no quieren ver a un tercero. Pues tú puedes conseguir un retorno ajustado al riesgo propio del capital, pero sin abrir ese capital y con esta financiación híbrida. Por lo que diría que flexibilidad para adaptarnos y dar una opción a la operación y que luego sean los accionistas y la empresa que la escoja, si quieren o no, si les encaja, es nuestra principal herramienta de diferenciación. Luego diría que también la rapidez. Que el interlocutor, la contraparte, sepa rápido, también nosotros, nos interesa que sea rápido, si hay operación, si realmente es algo que queremos todos perseguir y seguir analizando y entender mejor, y si hay operación, en qué condiciones y con qué estructura, para que sea, para que nosotros estemos dispuestos a hacerla y luego, pues, la contraparte que elija si le encaja también, ¿no? Y de una manera rápida a ver si hay deal o no hay deal. Y tercero, diría, por nuestra parte, y si lo junto con flexibilidad y rapidez, certeza de que una vez hemos llegado a ese acuerdo, una vez ya tenemos ese MOU firmado, ese principio de acuerdo definido, si todas las partes han contado, por nuestra parte intentamos que la nuestra sí, han contado todo lo que había que contar, la operación se va a hacer. Y es una cuestión de tiempo, de que entras en modo de ejecución. Y esto te permite, en un corto espacio de tiempo, avanzar y ver si esto va a pasar o si mejor centrarse en otra cosa, que creo que es algo que valoran. Gracias, Carlos. Gonzalo, hablabas al principio de presión por invertir, ¿no? Y un poco, pero no a cualquier precio, entiendo, ¿no? Entonces, porque muchas veces un elemento diferenciador pues el pricing, pero realmente lo de presión por invertir, no a cualquier precio.
¿Utilicéis otro tipo de herramientas para vosotros, en vuestro caso, para diferenciaros o en procesos competitivos? Sí, bueno, como primero por el tema de la presión por invertir. Yo lo que quería decir es que ahora mismo existe, o sea, sigue habiendo interés por invertir, también porque hay mucho dinero disponible y eso, pues, genera su presión. No lo digo una presión en plan peyorativo, en un contexto negativo, sino que yo creo que es bueno que exista esa capacidad de inversión por parte de los actores de private equity, porque al final creo que es un instrumento fantástico para fortalecer la economía y las compañías de las que nos dirigimos. Entonces, en el contexto actual, creo que esa presión inversora es buena. A eso me refería con la presión de invertir. Pues, ¿cómo te diferencias? Pues mira, pues como todo el mundo hacemos lo que podemos, ¿no? Pero básicamente en nuestro caso intentamos diferenciándonos de las siguientes maneras. Primero, intentándonos enfocar en sectores que más o menos conocemos, porque al final, en general, quitando operaciones en las que los accionistas venden el 100% y los decisores, por tanto, se basan más en un tema puramente de precio, en general el empresario y cada vez más ve al private equity como un socio de medio plazo, pero un socio que le tiene que aportar algo, no solamente evidentemente la capacidad financiera. Entonces, nosotros tenemos un foco en cuatro sectores muy concretos, que es industria con base tecnológica, que es TMT, que es salud y que es alimentación. Entonces, primero intentamos enfocarnos para tener mayor conocimiento que la media y, por tanto, poderles aportar soluciones. Soluciones que pueden ser de gestión, que pueden ser de acceso comercial, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Dos, nos diferenciamos en apoyar en la internacionalización de las compañías. Y ahí nosotros contamos con el lujo de pertenecer a un grupo más grande como es Alantra, que estamos presentes en 32 países, tenemos 28 oficinas en diferentes países y eso es una red fantástica para apoyar a las compañías en su internacionalización, ya sea de forma orgánica o inorgánica, porque nos da un conocimiento de mercado de primera mano de aquellos países en los que estamos, que, bueno, pues que es bastante diferencial, ¿no? Después, tres, he hecho antes mención a nuestro sistema de red de expertos industriales y de operating partners. Esta es gente que ha trabajado, es gente que trabaja en exclusiva con nosotros y es gente que ha tenido en su mayor parte responsabilidad como consejeros delegados o top management en compañías participadas nuestras históricas que han vendido, y eso lo ponemos al servicio de las participadas para que ayuden a los empresarios y a los equipos a hacer cosas concretas en las compañías. Es decir, te ponemos a disposición suya talento de gestión, que eso lo valoran mucho. Y por último, pues yo te diría la capacidad de decisión, pero eso yo te diría que es más un estándar en el mercado, capacidad de decisión de gente senior, no solo a la hora de hacer la operación, sino después en el seguimiento. Porque lo que no se puede perder, en nuestra opinión, es la capacidad de decisión rápida que tienen las compañías familiares. Eso es un aspecto tremendamente positivo que les da agilidad con respecto a otros competidores. Y eso nosotros pues lo aportamos siendo locales y teniendo la toma de decisión pues próximo al accionariado de las compañías en las que estamos. Gracias Gonzalo. Rafa, en vuestro caso, yo creo que es algo diferente porque al ser un corporativo y que comentabais que estáis en diferentes países, cada país será un mundo, cada deal que vais a hacer probablemente será diferente, pero sí me gustaría saber desde vuestro punto de vista cómo estructuráis ese tipo de operaciones y cómo soléis a ajustar el precio en caso de que tengáis ahí algún desencuentro. Nosotros, es verdad que cada deal es distinto y cada país se enfoca distinto, pero nosotros al final nuestra pregunta es no solo lo que vale una compañía, sino qué somos capaces nosotros de hacer con los estándares nuestros cuando esa compañía esté incorporada dentro del grupo. Y analizar esa compañía como si fuera ya una parte más del grupo y cuál sería ese resultado. Y nos encontramos con sorpresas de compañías en las que no somos capaces de sacarles más y por lo tanto no tiene sentido. Y al revés, compañías que valen relativamente poco y que incorporadas al grupo pues tienen un valor diferencial y procuramos ir a por esas, lógicamente no por las otras, pero es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Rafa. Me han hecho señalar ya que nos queda muy poco tiempo, la verdad que no hemos hecho ni la mitad de las preguntas que tenía preparadas, pero bueno, para ir un poco cerrando, claro, siempre estamos hablando aquí de lo positivo, de lo que habría que hacer,
pero tampoco no hemos hablado un poco de algunos errores que se cometen en este tipo de operaciones. Es una pregunta que os lanzo a los tres, o sea, desde vuestro punto de vista o experiencia que hayáis tenido, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en una operación? Y lógicamente, si se pueden evitar, ¿cómo evitarlos? Pero, Carlos, si quieres tú empezar. Pues yo tengo una lista personal de operaciones que podíamos haber hecho, que no hicimos y que han sido un gran éxito en manos de otro inversor. Y las tengo apuntadas y a veces, de hecho, hemos hecho procesos de reflexión, ¿qué puedes aprender de dónde nos equivocamos? Y en algunos casos fue ese clic con la persona, que estabas muy avanzado, pero un momento de desajuste. Otro sería, al final cada momento tiene su tensión y ciertos momentos finales de contrato, hablando de este ejemplo, ¿no?, de manifestaciones y garantías, que algo parece que es insalvable y que es inaceptable no hacer la operación de esa manera o lo que te está pidiendo la contraparte y perderlo simplemente por eso, cuando en la foto más grande eso es menos importante, ¿no?, y con el tiempo te das cuenta. Donde hay estos seguros, cobran mucha relevancia porque permiten externalizar el problema y ya no tener ese roce. Y tercero, que yo creo que se lo comparte mucha gente, que es cuando tienes la operación delante, ciérrala. No lo dejes pasar X porque de repente pasan cosas y lo que ha pasado este año es un gran ejemplo de eso. Gracias, Carlos, por tus reflexiones muy sinceras. Gonzalo. Pues yo coincido 100% con Carlos, pero añadiría quizá errores más comunes es falta de análisis sobre las capacidades del equipo directivo. Al final las compañías lo hace la gente, es un topicazo, lo sé, pero es así. Hay sectores nefastos desde fuera, ininvertibles, pero con magníficos gestores y lo hacen fenomenal y se salen del mapa. Y viceversa, hay sectores con viento de cola, fantásticos, con malos gestores y te pegas un leñazo de muchísimo cuidado. Entonces, un error muy común yo creo que es no dedicarle el tiempo suficiente y el análisis suficiente a los equipos directivos que al final son los que van a llevar el volante del coche y los que van a hacer que una operación sea un éxito o no. Y se tiende a, en mi opinión, a analizar con demasiada ligereza. Yo creo que es un error muy típico. Otro error muy típico, que el Excel lo aguanta todo. Excesivo optimismo con los planes de negocio. Rara vez veo una compañía que vaya a caer. O sea, si la historia es curvas, pues como la vida misma, pero a partir del momento que compras, haces las proyecciones, todo para arriba. Pues mira, no. Y yo creo que eso está muy vinculado pues, a la falta de tiempo, que es otro error, la falta de tiempo de calidad para dedicarle análisis a las compañías, entender las capacidades del equipo directivo y eso plasmarlo en un plan de negocio. No basar tu inversión sobre un plan de negocio lo más creíble posible. Yo te diría que esas son las tres. Falta de tiempo, o tiempo de calidad, falta de análisis sobre el equipo directivo y un plan de negocio realista. Interesante lo que comenta Gonzalo. E incluso yo desde mi lado, que no soy especialista en el vuestro, lo comparto perfectamente lo que dices. Pero nosotros también pecamos muchas veces de excesivo optimismo en algunos Excel. Rafa. El análisis nuestro es que cuando estamos en un proceso de compra es como un noviazgo, pero ten cuidado que te casas y estás casado. Y cuando ya estás metiendo a alguien en tu casa y tienes que convivir, si no has hecho bien ese análisis, el divorcio es caro normalmente. Entonces, mejor que el noviazgo sea un poco más largo y le dediques un poco más de tiempo, pero que esté seguro de lo que estás haciendo. Está muy bien ese símil, Rafa. Yo creo que nos quedan un par de minutos, no mucho más, por lo que me están comentando, pero si queréis, para cierre, dar dos highlights o dos claves para que sintetizar cuál sería, para dar un deal con éxito, cuáles serían las claves, si queréis, alguno de los tres o los tres. Si quieres, empezamos por ti, Rafa, si te parece. Yo, si existiera la llave y supiéramos cuál es, ya la habríamos comprado. Yo no creo que existe. Yo insisto, dedicarnos solo a lo que sabemos hacer, dedicarle tiempo suficiente al deal o a la operación concreta,
y rodearte de un equipo de gente suficiente que sea capaz de decirte que no a una transacción. Totalmente de acuerdo, Rafa. Gonzalo. Pues mira, no voy a añadir nada a lo que ha dicho Rafa, coincido 100%. Quizás saltándome un poquito el guión, Gonzalo, yo me gustaría por lo menos mi intervención finalizarla con un mensaje de optimismo. O sea, yo creo que esta crisis va a ser dura, yo creo que las consecuencias no las hemos visto todavía, pero creo que en general pilla a los empresarios y a los gestores mejor preparados, porque ya desgraciadamente hemos aprendido de crisis anteriores, y creo que en ese contexto el private equity puede jugar un papel y debería jugar un papel tremendamente interesante, pues para revitalizar la economía, para solidificar los balances de las compañías y para darle las palancas de crecimiento que muchas compañías van a necesitar y coger las oportunidades que van a venir como consecuencia pues, de las consolidaciones típicas de cualquier crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un momento complicado, incertidumbre, pero en el que private equity creo que puede ser un catalizador de una recuperación más rápida. Me ha salido un poquito de la respuesta, pero... Me parece excelente, Gonzalo, y además muy acertada. Carlos. Pues como reflexión, creo que lo que nos une a todos los que estamos en este panel es la pasión por un trabajo que es muy, muy diverso y muy 360 grados, que a mí personalmente es lo que más me gusta, porque tienes que tocar desde la parte más financiera, los excels, los cash flows, balance, tienes que hablar de estructuración, tienes que hablar de riesgos, tienes que hablar de personas, y todo eso junto, todo ese puzzle, es lo que hace posible que las cosas pasen, ¿no? Y si te olvidas de uno, pues el resto suelen fallar, por lo que en general intentar prestar atención a los 360 grados que nos rodean para conseguir que las cosas pasen y se consigan los objetivos, que todos tenemos los mismos, que es que las cosas vayan bien. Pues millones de gracias, Carlos, y millones de gracias a Capcorp, pero sobre todo millones de gracias a Rafa, a Gonzalo y a Carlos. Ha sido un verdadero placer, de verdad, por mi parte, trabajar esta mesa con vosotros. Lo he pasado muy bien y estoy seguro que hemos lanzado mensajes muy interesantes para el resto de las personas que vean esta intervención. Sin más, muchísimas gracias, nos despedimos y hasta el año que viene. Muchas gracias. Gracias.